cuando tu interior solo alberga oscuridad. El corazón está muerto. En la morgue, como así lo llaman, muchos han enterrado sus temores, sus vidas pasadas. Procesa la secuencia. Comenzante secuencia. Completa tu macanjuro. Nuestro destino está escrito en un juego de luces y sombras. Cariño, ¿qué vas a tomar? Quería un café solo. ¿Cómo lo quieres? Quiero solo y... Porque tenemos café turco, francés, irlandés, vienés, cubano, americano. Puede ser un bombón, expreso, delicioso, cappuccino, cremoso y espumoso, con licor o sin licor, con azúcar, sacarina. Quiero solo y con dos sobres de azúcar, por favor. ¿De máquina de sobre, descafeinado normal? Normal, rápido y sin más preguntas, tengo prisa. ¿Estás segura? ¿Acaso no me he oído? No sé, podrías cambiar de opinión y probar uno de nuestros deliciosos combinados del día. Tráigame lo que le he dicho, por favor. Deberías probar uno de nuestros combinados. Te aseguro que no te arrepentirás. Quiero un café solo. Coño, es tan difícil de entender. Mira lo que te he comprado. Aquí tiene su tila. Disculpe. Es que esto no es lo que yo había pedido. Ah, ¿no? ¿Y qué has pedido? Pues antes había una camarera y le... No, eso no puede ser. No puede ser. Aquí no tenemos camareras, como podrá comprobar, estoy yo solo. Pues antes había otra camarera y le he dicho No pasa nada. ¿Qué quería? Pues yo le había pedido un café solo, con dos sobres de azúcar. ¿Estás segura? No sé. Usted podría cambiar de opinión y probar uno de nuestros deliciosos combinados del día. ¿Le aseguro?
que no se arrepentirá. Yo de ti me largaría de este sitio ya. Los clientes como tú no son bienvenidos. No tienes muy buen aspecto. ¿Te ocurre algo? Pues... ¿nos conocemos? Ya veo que nunca te acuerdas de mí. Perdona, pero no lo entiendo. Me pregunto qué podría hacer para que te sintieras mejor. No sé lo que es, pero aquí está pasando algo raro. Vamos, no me diga que no lo ha notado. ¿Notar? ¿El qué? Puede que lo que para ti sea extraño, para mí sea algo totalmente normal. Mónica, ten en cuenta que aquí los clientes como tú no son bienvenidos. ¿Los clientes como yo? ¿Qué coño significa eso? ¿Los clientes como yo? ¿Y cómo cojones sabe mi nombre? Mónica, aquí todo el mundo te conoce. ¿No es la primera vez que vienes? Aquí tiene su tienda. ¿Desea alguna cosa más o la señorita ya está servida? Yeah.
estar aquí. Morirás. ¡Por favor! Solo eras una niña. Tienes que ser fuerte, mi vida. El miedo es nuestro peor enemigo, que incita a las personas a tener vidas pequeñas y carentes de sentido. Recuerda esto. La mayoría de los temores no son más que una ilusión. Acaba con ellos. No tienes que preocuparte de nada, créeme. El juego ha terminado. Ya sé lo que tengo que hacer para que te sientas mejor. ¿Qué va a hacer? ¡No! ¿Qué vas a hacer tú? ¿Pero es que no lo ves? ¿Se ríen de ti y no haces nada? ¡Fuera! 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 ¡La mejor gente del mundo! ¡Fuera! 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 Quédate donde estás. No des un paso más o te juro que disparo. ¿Acaso no es eso lo que ha venido? ¡Doctor! ¡Dispare! Pero es que no lo ves, el juego ha terminado. Ya no he terminado. Tengo que morir. Mónica, lo haré si me obligas. ¿Así? Venga, venga, dispara. Completa secuencia. Estoy aquí, tranquilízate. Solo venía para ver cómo estabas. Te he traído esto. He pensado que te gustaría conservarlo. Ahora sigue descansando.
Pronto te sentirás mejor. Doctor, quería agradecerle todo lo que ha hecho por mí. Ha sido un gran trabajo, pero todo te lo debes a ti misma. Quizá ya lo sepas, pero hace tiempo me visitó una chica. Estaba totalmente perdida. Y me contó una terrible historia. Una historia que jamás podré olvidar. Con el tiempo perdió la razón, la cordura. Y lo único que deseaba era morir. Esa chica tan solo era tu sombra, Mónica, tu antagonista. Y hoy ha desaparecido. Ya no habrá más sesiones. Esta era la última. Tú no tuviste la culpa de aquella tragedia. Recuérdalo siempre. No creo que haya nada mejor que mirar a los ojos de la muerte y vivir para contarlo. Gracias. Recuerdos oscuros se esconden en lo más profundo. ¿Dónde va? Esperando a saltar sobre nosotros en cualquier momento. ¡Mónica! Te he dicho muchas veces que no me gusta que hagas eso. ¡Solo una vez y ven aquí! Vivimos en un juego de luces y sombras. Donde siempre hay un movimiento en el que no hay marcha atrás. Marca de por vida y nos destierra de la realidad. Pero en la morgue, como así lo llaman, los desterrados volverán a jugar de nuevo, dejando atrás sus vidas pasadas.